Muy buenas noches con todos ustedes. Por favor, me confirman si tenemos audio. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, estimados cursantes. Bienvenidos al Diploma Internacional de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Es un gusto tenerlos con ustedes en esta nueva jornada. Hoy iniciaremos la segunda parte del diploma, que sería en el Derecho Procesal Penal. El día de hoy también queremos dar la bienvenida a los cursantes que nos siguen a través de Juristas de Ecuador, entidad la que presido. Hemos coordinado conjuntamente con Latin Juris para que las personas que desean afianzar conocimientos solo en el tema de procesal penal se puedan unir a la jornada desde el día de hoy. El día de hoy nos acompañará el doctor Damián Armijos. El doctor Damián Armijos es abogado por la Universidad de Cuenca con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es egresado del Máster en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y es director general de Latin Juris y abogado litigante en temas constitucionales. En breve está con nosotros el doctor. Bienvenido. Listo, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto poderlos acompañar nuevamente en estas jornadas, en esta calidad, por la jornada de hoy en calidad de ponente. Desde luego espero estar a la altura de las circunstancias. Vamos a revisar lo relacionado con ciertas conexiones que hay entre el habeas corpus con el derecho penal. Permítanme, por favor, revisar una presentación que tengo por aquí para poderla compartir con todos ustedes. A ver, ahí está. Muy bien, a ver. Listo, ok, el habeas corpus. Cabe decir que en el ámbito del derecho procesal penal, que es el módulo con el que se arranca esta segunda etapa y que, bueno, para algunas personas que recién se integran a este programa a través de la invitación de Juristas de Ecuador para conocer específicamente los temas de derecho procesal penal, podríamos decir que el habeas corpus es la garantía constitucional que tiene mayor relevancia en el ámbito del derecho penal o la mayor conexidad con el derecho penal y procesal penal, en la medida que inclusive a lo largo de la historia de las legislaciones, el habeas corpus generalmente constaba dentro de las figuras previstas en los códigos penales o procesales penales, ¿no? Véase, por ejemplo, que una de las críticas que dio lugar inclusive a cierta autonomía del derecho procesal constitucional fue precisamente a raíz de los cuestionamientos que en su debido momento formuló el jurista Niceto Alcalá Zamora y Torres, ¿no? Este gran procesalista español, que cuando estuvo en el exilio en Argentina comenzó a concentrar sus estudios que había realizado previamente en España, antes del exilio, y también a estudiar determinadas instituciones de orden procesal en la Argentina. Y cuando él analizaba el Código Penal argentino, decía que no tiene mucho sentido que exista una figura
como el habeas corpus en un código penal o como una acción de inconstitucionalidad en el código civil, porque esas acciones son acciones constitucionales que son tan inconfundibles como el derecho, como lo es el derecho procesal civil, y por lo tanto no deberían de estar previstas en legislaciones como los códigos penales, ¿no? Entonces, de ahí vemos que cuando se ha institucionalizado el habeas corpus a través de las legislaciones, quizás esa institucionalización data principalmente de los reconocimientos que se hizo de esta figura, principalmente en los códigos penales, y luego ya con el avance del tiempo fueron ganando cierta independencia, cierta autonomía. Se dice también que el habeas corpus es una de las garantías constitucionales más antiguas, ¿verdad?, que data ya desde la Carta Magna de 1215, que posteriormente fue ratificado en diferentes instrumentos durante el periodo monárquico, en fin, ¿no? Pero en realidad, diríamos, vino a instituirse con mayor fuerza, al igual que el resto de procesos constitucionales, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de la antigüedad de esta figura de orden legislativo, esta figura de orden normativo. Asimismo, el habeas corpus ha sido una institución que se ha caracterizado principalmente porque, dadas las condiciones en las que se presenta una privación arbitraria de la libertad, era necesario que las personas que buscan beneficiarse del habeas corpus puedan tener cierta cercanía directa con alguna autoridad que pueda tomar la decisión sobre la legalidad de la detención de una persona y consecuentemente ordenar o no su libertad. A consecuencia de eso, entonces, es que históricamente se estableció que el habeas corpus fuera susceptible, fue una garantía susceptible de conocimiento o de competencia de los alcaldes, ¿no? Véanse, por ejemplo, en la propia Constitución ecuatoriana del 98 y en legislaciones y en constituciones anteriores se ha determinado que o se determinaba, pues, que el habeas corpus se lo puede presentar ante el alcalde, ¿no? Constituyéndose así el alcalde, que es una autoridad administrativa y política, en una autoridad en cierta medida jurisdiccional, o en buena medida jurisdiccional, ¿no? Compartiendo potestades jurisdiccionales, o quizás siendo la única autoridad política con potestades jurisdiccionales. Entonces, eso es un asunto sumamente interesante, sobre todo para poder entender la importancia y la relevancia que tiene el habeas corpus, y sobre todo desde que sea una garantía cuyo conocimiento pueda ser establecido o fijado de manera directa con una persona que pueda llegar a la decisión lo antes posible. Y ese antes posible, antes, y la mitad de... efectivamente, el alcalde, ¿no? Bien. En ese contexto, entonces, podríamos decir que el habeas corpus tiene antecedentes históricos muy interesantes y que, desde luego, tiene una conexión con el derecho penal, el procesal penal, mucho más fuerte, ¿no? Algunos colegas aquí en el Ecuador inclusive están planteando el estudio o la posibilidad de que a través del habeas corpus se pueda revisar determinadas actuaciones del juez penal, independientemente de la instancia de la que provenga el juez, de la decisión de la que provenga el juez, es decir, buscando que el habeas corpus revise cuestiones propias del proceso penal o invada en cierta forma la esfera de la justicia ordinaria penal. Y claro, eso ha sido, desde luego, pues criticado también por los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque existe una garantía para revisar las actuaciones irregulares o violatorias de derechos por parte de los jueces, ¿no? Que es la acción extraordinaria de protección, o lo que en otro país es el amparo o tutela contra sentencias, ¿no?
A lo largo de un proceso, si es que una autoridad jurisdiccional viola derechos constitucionales o viola el debido proceso como autoridad jurisdiccional, entonces la revisión de sus actos la va a hacer un máximo organismo, llámese Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, y a consecuencia de eso, entonces será posible que se revise la actuación que viola el derecho, ¿no? Más no la actuación que tiene el juez respecto de si es que adoptó o no una decisión en materia penal correcta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la crítica, porque aceptar lo contrario implicaría que pues, la justicia constitucional termine por absorber la justicia penal. Y esa es otra de las cuestiones que también debe delimitarse o debe de establecerse con muchísimo cuidado, sobre todo cuando se discuten los presupuestos del habeas corpus y a consecuencia de esos presupuestos, entonces se llega a determinar si es que una detención es o no arbitraria, ilegal o ilegítima, una privación de libertad, perdón, ¿no? Entonces, en función de eso, es que vamos a continuación con las diapositivas que tenemos para poder establecer estos mecanismos que existen de habeas corpus. Ok. El artículo 89 de la Constitución ecuatoriana contempla a la acción de habeas corpus como una garantía constitucional cuyo objetivo principal es recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Vean ustedes que inclusive le pinté esto con diferentes colores para poder referenciar que cada uno de estos elementos es un elemento autónomo, ¿no? O es ilegal, o es arbitrario, o es ilegítimo, una privación de libertad, ¿sí? ¿Qué puede provenir de una autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física a las personas que se encuentran privadas de la libertad? Ok. Entonces, aquí ya tenemos algunos elementos para hablar de habeas corpus. Primero, ¿cuál es la condicionante principal? Primero, que sea ilegal, arbitraria o ilegítima. ¿Qué debemos de entender por esa ilegalidad, esa arbitrariedad o esa ilegitimidad? Se dice que es ilegal una privación de libertad cuando es contraria a norma expresa, ¿sí? Si es que se ha ordenado la privación de la libertad, por ejemplo, porque usted no ha pagado sus deudas con sus acreedores, esa privación de libertad termina siendo una privación ilegal. ¿Por qué? Porque la legislación no prevé forma alguna de que, al menos en el caso ecuatoriano, de que pueda ordenarse la prisión por deudas, ¿sí? Hay una excepción a esa regla, que es la prisión por mora en el pago de pensiones alimenticias, pero esa es una excepción que viene dada por la propia Constitución, ¿no? Ojo, que esto es importante también señalar. No podría venir un legislador y establecer una otra excepción a la, o poner, claro, otra excepción a la Constitución a través de una norma civil, penal, lo que sea, perdón, no podría ser que a través de una norma infraconstitucional, quiero decir, exista otra excepción y por lo tanto pueda ordenarse la prisión por deudas, ¿no? Eso sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución establece los bienes que protege, es la misma Constitución la que debe de establecer los escenarios de excepción, ¿sí? De tal manera, entonces, que vean ustedes que inclusive cuando hablamos de estados de excepción, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estados de excepción, estamos hablando de posibilidades de limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionales, dígase al libre tránsito. Todos cuando estábamos durante la pandemia, pues circulábamos en determinados horarios, ¿no? Para ir a hacer las compras, etcétera, bajo ciertas condiciones. Pero eso fue posible, ¿por qué? Porque la declaratoria de estado de excepción es
una potestad que la propia Constitución les concede a las autoridades con la finalidad de que no exista una restricción que vaya más allá de la norma constitucional. Siempre entonces que la norma constitucional establece un bien jurídico a protegerse, y si es que ese bien jurídico va a ser restringido, debe de ser en la forma en que la norma constitucional lo establezca. Entonces, cuando la Constitución, regresando a la idea, cuando la Constitución establece no hay prisión por deudas y alguien está preso por deudas, salvo pensiones alimenticias, entonces esa orden es ilegal, contraria a norma expresa. Ahora, cuando la orden es ilegítima, estamos frente a un caso en el que la decisión, ¿sí?, de privar de la libertad a una persona es dispuesta por alguien que no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? O es irrazonable, no hay fundamento alguno, ¿sí? Irrazonable, o que pueda ser ordenada por alguna autoridad que no tiene la potestad. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de las personas que se encuentran en delito flagrante, ¿sí? En delito flagrante es posible que cualquier persona pueda aprehender a quien está cometiendo ese delito, ¿no? Y desde luego ponerle a disposición de la autoridad competente, es decir, llamar a la policía para que practique la respectiva detención y le ponga a su vez a órdenes del juez, ¿no? Que lo lleve, que lo traslade a la unidad de flagrancia, en donde estará en ese momento a órdenes del fiscal, y el fiscal posteriormente tendrá que ponerlo a órdenes del juez dentro de los periodos establecidos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que el fiscal le tiene, porque se encuentra bajo sus órdenes, ¿no?, para que formule cargos principalmente? ¿Qué pasaría si es que el fiscal no formula cargos dentro del plazo que le establece la norma, que normalmente son 24 horas para formular cargos en delitos flagrantes? Si es que no lo hace dentro de ese tiempo, entonces esa privación de libertad ya sería ilegítima, ¿sí? Sería ilegítima porque si es que se encuentra órdenes de una autoridad que no puede disponer de esa privación de libertad, pues entonces está ejecutándose por quien no tiene la potestad, ¿no? O está ordenándose por una persona de esas, y por lo tanto, al primer minuto de la hora 25, desde que fue detenida esta persona, pues entonces tendría la posibilidad de proponer una acción de habeas corpus porque se encontraría ilegítimamente privado de su libertad. Ahora, otra condición es que exista arbitrariedad, ¿no? Esa arbitrariedad tiene que ver con la motivación de las decisiones que me llevan a privar de la libertad a una persona. Si es que los fundamentos con los que yo estoy privando de la libertad no son lo suficientemente razonables, no existe alguna causa justificada, y parece que esa disposición más obedece a la voluntad, al capricho, a la inseguridad de la autoridad que dispuso esa medida, pues entonces esa disposición, esa medida se convierte en arbitraria, ¿no? Porque sabemos que es un derecho fundamental también que todas las decisiones puedan ser debidamente motivadas y consecuentemente generen esa posibilidad de que uno reciba una respuesta aceptable, razonable, ¿no? Y que no sea víctima de la arbitrariedad o la discrecionalidad de la gente, ¿no? Hay una cuestión aquí, y es que estas características, digamos, generalmente suelen entrar en controversia cuando proviene la orden de una autoridad pública con potestad para hacerlo. Por ejemplo, un juez de flagrancia, un juez penal, no sé. ¿Por qué? Porque, claro, ellos, al estar embestidos de esa autoridad jurisdiccional y al cuestionarse el carácter ilegítimo, ilegal o arbitrario de su decisión, es en donde
se presentan estas tensiones entre el constitucionalismo versus la justicia ordinaria, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la justicia ordinaria? ¿Cuáles son esos límites de la justicia constitucional para no invadir la justicia ordinaria? ¿O hasta dónde la justicia ordinaria puede, digamos, ser lo suficientemente amplia como para no afectar las dimensiones constitucionales de los derechos de las personas que están siendo sujetas a la privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde se presenta el mayor conflicto, pero de todas maneras, lo que es ahí necesario es establecer, primero, si es que la orden de privación de libertad obedece o no a uno de estos criterios, y es sobre todo a partir de esos criterios en donde se va a establecer esos límites de los que estamos hablando, ¿no? Porque no es que son límites que toca descubrir. La propia Constitución establece que tiene que obedecer alguno de estos elementos de ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad. Ok. Luego también tenemos un asunto que tiene que ver con la presunción, ¿no? Cuando este carácter ilegal, arbitrario o ilegítimo se presume. Y aquí ustedes en esta diapositiva van a ver una sentencia que dictó la Corte Constitucional Ecuatoriana, que hace algún tiempo pues dijo qué es lo que se debe de entender por ilegal, arbitrario o ilegítimo. Ahora, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece también que existen ciertas presunciones de arbitrariedad o ilegitimidad cuando se presentan determinados escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? El primero, cuando la persona privada de libertad... Ok, gracias. Cuando la persona privada de libertad dice no es presentada en audiencia. Usted propone el habeas corpus y sea por la razón administrativa que sea, por cualquier justificación que eventualmente pudieran tener, si es que el privado de libertad no es puesto a órdenes del juez y por lo tanto no ha llegado a la audiencia, se presume de entrada que hay arbitrariedad e ilegitimidad en la privación de libertad y la consecuencia es la inmediata orden de libertad, ¿no? Primero. Y por eso vean que inclusive en la televisión hace algunos años hubo un caso muy sonado en el que un grupo de personas, que me parece que era el caso de los 10 del Lulunkoto, pues ellos propusieron habeas corpus y de los 10, no recuerdo si fue uno o dos que no llegaron a la audiencia. Y como no llegaron a la audiencia, pues inmediatamente se ordenó su libertad, ¿no? Ok. Luego dice también que se presume la arbitrariedad o la ilegitimidad cuando no se exhibe la orden de privación de libertad. Es el caso que les decía hace un momento. Vaya, está, pues ha sido una persona detenida en delito flagrante, no le formulan cargos dentro de 24 horas, entonces pongo un habeas corpus. ¿Para qué? Para que lo lleven inmediatamente ante el juez y exhiban la orden de privación de libertad. No hay tal orden, nada más está ahí esperando que se formulen cargos, está por el Ministerio de la Ley dentro de las 24 horas y eso no es problema, ¿no? Pero si es que ya ha pasado ese tiempo, entonces, y no existe una orden de que se mantenga privado de la libertad, pues entonces se presume que esa privación de libertad es arbitraria o ilegítima. Ok. Otra cuestión que es interesante, ¿sí? Y es el tema del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. ¿Qué es lo que debe de contener una orden de privación de libertad? ¿Sí? Mencionar los nombres completos, la situación de salud, mencionar la identificación de la persona que ha dispuesto la privación de la libertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo es que está, por qué motivo es que ha dado esa disposición? ¿Cuánto dura? En fin, ¿no? Si es que la orden de privación de libertad no cumple, basta con que no cumpla uno con esos requisitos, ese es mi criterio, ¿no? No son requisitos subsanables, estamos hablando de la libertad de una persona y por lo tanto de uno de los bienes más importantes que podemos tener los seres humanos, ¿no? Si es que no se cumple, entonces tan solo con un requisito hay que ser sumamente rigurosos en materia constitucional y por lo tanto
pues aplicar esta presunción de arbitrariedad o ilegitimidad. Luego también se señala cuando han existido vicios de procedimiento en la privación de la libertad. Ojo, procedimiento en la privación de la libertad. ¿Cómo es que se priva la libertad de una persona, ¿no? La Constitución, por ejemplo, señala que alguien que es detenido tiene derecho de que la autoridad que practica pues, la detención tenga que identificarse, señalar las causas por las que procede con esa detención, señalarle que tiene derecho de contactarse con un abogado, el derecho de contactarse con un familiar y también el derecho que tiene de guardar silencio, ¿no? Asimismo, tiene que llevarle a disposición, a ponerlo a disposiciones de quienes, de como es de un hospital, para que constaten su estado físico, su estado de salud, en qué condiciones es que ingresa al lugar en donde será privado de la libertad, para determinar de que, no sé, por ejemplo, no le torturaron para que confiese que cometió determinado crimen y así se resuelva, entre comillas, un asunto, ¿no? Entonces, en esas condiciones es que se debe de precautelar que todo el procedimiento de privación de libertad sea conforme a la ley, ¿no? Vean lo que sucede en las protestas sociales y estamos, de hecho, en octubre. En octubre del año 2019, hubieron fuertes protestas, fuertes manifestaciones aquí en la ciudad de Quito, y como consecuencia de esas manifestaciones hubo muchísimas detenciones a las personas que participaban dentro de esas protestas, ¿no? Y claro, la gente que participaba dentro de esas protestas tenía pues esa condición de que algunos estaban nada más viendo, ¿sí? Otros estaban en una situación pacífica, otros quizás en una situación mucho más violenta, en fin, ¿no? Pero la mayoría de gente que suele ser detenida en las manifestaciones, en las protestas, es gente a la que no le llevan al hospital y le dicen, oye, ¿sabes qué? Veamos cómo estás. El policía llega, lo aprende y le comienza a dar palo, ¿no? A punta de toletazo es que se lo llevan a la cisterna, al tucutú, no sé qué. Y adentro llegan otros policías, le meten su paliza. O sea, eso no es un misterio. Eso sucede en todas las manifestaciones y no creo que pase solamente en el Ecuador, ¿sí? Ese procedimiento, ¿no? Es un procedimiento que de plano ya le priva de la libertad a esa persona, el hecho de tenerle ahí en un camión de la policía, quién sabe por cuántas horas, ya está de hecho privado de la libertad desde el momento en el que se encuentra detenido, ¿no? Y claro, lo que pasa es que muchos policías no es que inmediatamente le ponen a orden del juez o que les llevan a flagrancia. ¿Por qué? Porque saben que les han pegado, les han torturado, les han botado gas, les han caído a toletazos, les han roto la cabeza, etc. Aquí mismo, en el Ecuador, aquí a 2 cuadras del edificio en donde me encuentro, en el parque El Arbolito, hubo un indígena al que le golpearon, pero casi hasta la muerte. O sea, él le dejaron masacrado, estaba literalmente masacrado en el suelo, en la calle, ¿no? Con aproximadamente unos 30 o 40 policías a su alrededor, y por la misma razón nadie se acercaba a intentar auxiliar a este ciudadano, ¿no? Y claro, los policías tampoco es que quisieron llevarlo a órdenes de la autoridad competente. Vean, si es que fuera usted el fiscal y le traen una persona así, sin ninguna razón de su condición física, médica, etcétera, ¿cómo le va a formular cargos, ¿no? Se presumiría ahí que hubo un vicio grave en el procedimiento de privación de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los policías? Pues lo dejaron ahí. Ellos también saben cómo procede el habeas corpus, saben las responsabilidades que podría acarrear una situación de esas, ¿no? Y claro, por esas razones, la gente que es detenida en manifestaciones, al cabo de unas cuantas horas ya está libre, ¿no?
Y muchas veces sin necesidad de habeas corpus, simplemente los dejan en libertad porque su privación de libertad se practicó con vicios de procedimiento. Ok. Y también está el asunto de la privación de la libertad por particulares, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solamente los policías, no solamente las autoridades públicas pueden privar de la libertad a una persona. Ya, por ejemplo, el padre o madre de familia, que es digamos, un padre muy, muy comprometido, muy, muy allegado, muy apegado a sus hijos, que no quiere que salga de fiesta el día viernes porque, pues, prefiere que pase con ellos viendo una película o una telenovela, ¿no? Y no le permite salir a su hijo y este hijo o hija, y ellos, pues, esta persona quiere, que ya es mayor de edad, pues quiere salir a la fiesta con sus amigos, pero no le dejan salir y como este hijo insiste, deciden encerrarlo en su habitación, ponen candados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay ahí una privación injustificada de la libertad? Posiblemente sí, ¿no? Es una privación de la libertad que viene por parte de un propio familiar, ¿no? Y que proviene, consecuentemente, de un particular. Aquí no ha habido policía, aquí no ha habido juez ni nadie que disponga semejante privación de la libertad, ¿no? Esto, bueno, en un tono medianamente simpático, porque claro que hay situaciones mucho más complicadas, y es el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Cónyuges que se encierran entre sí, ¿no? Un cónyuge le encierra al otro para que no salga, para que no se vaya ni a la tienda, para que no converse ni con el vecino o la vecina, con nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se produce en condiciones generalmente violentas esta privación de la libertad para que no salga, ¿no? Hay también una cuestión que es medianamente controvertida, y es el tema de las personas que eventualmente pueden estar en condiciones de incapacidad relativa, ¿no? Llámese las, o que eventualmente pudieran llegar a tener algún tipo de incapacidad absoluta, ¿no? El tema de los ebrios consuetudinarios, los toxicómanos, etcétera, ¿no? Personas que no pueden, digamos, ejercer en todos sus cabales, no están en pleno uso y goce de sus facultades mentales, en fin. Entonces, ¿por qué digo que es medianamente controvertido? Porque la ley de garantías habla de privación injustificada. Eso quiere decir que podría haber también una privación justificada. La pregunta es si es que a estas personas no se les permite salir de sus casas o de su, no sé, pues en donde se encuentren detenidos, ¿no? Es que no se les permite su libre tránsito, más bien. ¿Podría ser eso una situación justificada? ¿Podría o no podría ser, ¿no? Sabiendo que la ley establece determinadas condiciones para que una persona pueda ser considerada incapaz, ¿no? A mí me tienen que declarar, un juez de lo civil me tiene que declarar civilmente incapaz. O sea, me tienen que decir que yo soy un toxicómano, un ebrio consuetudinario, etcétera, como para que puedan disponer de mi libertad, ¿no es cierto? Ahí hay una causa justificada. ¿Por qué? Porque para eso también está la ley. No, el día de mañana me invento que usted es un alcohólico y no le dejo salir. Sí, resulta que en la práctica, pues, ha sido un mujeriego y nada, y su cónyuge ya no le deja salir para que no esté de pícaro por ahí, ¿no? Bueno, pues le está restringiendo arbitrariamente su libertad, ¿no?
Bueno, entonces la situación, el tema de privación de libertad por parte de particulares, tiene que analizarse muchísimo, inclusive a partir de un reciente caso del Ecuador mismo, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el caso Huachalachimbo, ¿no? En el caso Huachalachimbo, pues es una persona que tenía, me parece que epilepsia, ¿no? Y fue llevada a un hospital psiquiátrico. Y en el hospital psiquiátrico, la madre de este señor, pues firma el ingreso de esta persona con la finalidad de que, o sea, por pedido del propio hospital, ¿no? Y el propio hospital, cuando le hace firmar el ingreso, le dice que ellos no se responsabilizan por lo que pueda llegar a suceder con él, o sea, no le menciona, por ejemplo, de que si es que él se escapa o alguna cuestión así, ellos no son responsables, ¿no? Desde que la madre de este señor, pues, lo interna, no tiene más noticias de él, ¿no? Ella, el mismo día en que la interna, observa cómo le sedan, ¿no? Le ponen inyecciones y más, y luego no vuelve a saber más de él. Va al día siguiente, va 2 días después, etcétera. Intenta tener noticias de él, pero no las tiene. Y bueno, pues resulta que en la práctica, varios días después, el hospital le dice que él ya se ha sentido mejor y que ha salido por sus propios medios. Sea, como tenía epilepsia, entonces tenía episodios en donde se mejoraba y podía salir y más. Entonces, claro, ahí vean, la discusión del Estado o el planteamiento que tuvo el Estado fue: oigan, si es que el señor ya se recuperó, inclusive en otras ocasiones anteriores, había sido internado y se había mejorado, recuperado con el tratamiento y salió, pero esta vez tuvo una recaída, ¿no? Y ante esta recaída otra vez se mejoró, y como se mejoró y quiso salir, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no salga? Así que se fue. Y no, pero el tema es que no sabemos dónde fue. Y tampoco firmó un registro de salida, ¿no? Esa es la defensa que tenía el Estado. La madre de este caballero, de este señor, comienza a investigar. El Estado nunca le dio más razones, nunca le informó, pues, no se ofreció para brindarle apoyo en la búsqueda y más, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que quiero llevar a la discusión es: ¿actuó bien o actuó mal el Estado en la teoría que tenía, ¿no? Bueno, en principio alguien diría: bueno, si es que lo que intentamos proteger es el libre tránsito de las personas y esa persona ya se encontraba en condiciones de consentir y quiso salir, bueno, está muy bien que salga, ¿no? Pero eso nada más era una teoría del Estado. No habían pruebas de que eso haya sucedido, ¿no? Lo que sí era cierto es que desde que él entró a la clínica, su madre no lo volvió a ver nunca más, hasta el día de hoy, no lo volvió a ver. Sí. Y bueno, la Corte Interamericana en ese caso lo que dijo es que el Estado al tener bajo su potestad a esta persona, tenía la obligación jurídica de responder por esta persona, ¿sí? Y además tenía la obligación jurídica, por más epilepsia que tenga, tenía la obligación jurídica de mantenerle debidamente informado sobre la forma en que él iba a recibir el tratamiento, ¿no? Buscar, no sé, a través de psicólogos, de procedimientos especiales, informarle y contar con su consentimiento libre de ingresar primero, porque le hicieron ingresar con la firma de su madre cuando él no había sido declarado interdicto, ¿no? Entonces, de ahí parece que esa petición del Estado que le firme la mamá era una petición, pues, que vulneraba los derechos de esta persona, una vulneración de derechos asociada a su condición médica y por lo tanto discriminatoria, ¿no? Vean, entonces,
Por eso digo el tema, este última parte, de que la privación de libertad de particulares sea injustificada, pues es muy discutible, muy, muy discutible. Yo sostengo que tiene que haber una declaratoria judicial previa de que usted, por ejemplo, es el, no sé si es tutor o curador de los que ya son mayores de edad y son declarados interdictos, creo que son curadores, bueno, no estoy muy seguro de ese tema civil, pero en fin, esa declaratoria tiene que haber. Mientras tanto, no. Sí, mientras tanto, no, porque luego yo me invento que usted no puede salir, no sé, intento, el típico abuso, ¿no?, que se presenta en contra de las personas de la tercera edad que quizás tienen sus facultades mentales un poco más debilitadas, por decirlo de alguna forma. Entonces se dejan engañar con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, vaya, eso de tenerle encerrada a la gente puede afectarle psicológicamente y puede que se induzca esa afectación con la finalidad, no sé, de que me entregue un bien, que me done determinada cuestión, ¿sí? Y resulta que yo se me ocurre decir que está justificadamente privado de su libertad, ¿sí? Y resulta que le he tenido tanto tiempo encerrado a este adulto mayor que cuando llegan a verlo, pues ya está hasta afectado psicológicamente. Y dicen, no, no, usted tiene una causa justificada. No es así. Para eso hay un procedimiento, para eso hay una autoridad judicial, para eso vendrá un perito que le evaluará a esa persona y dirá, bueno, está o no en capacidades o qué es lo que sucedió aquí, ¿sí? Siempre pensando en proteger en la mejor medida de lo posible los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Ok, continúo. Dice entonces, estos son los elementos, ¿no? Ilegal, arbitraria o ilegítima, ¿sí? Cuando provenga de orden de una autoridad pública o de cualquier persona, ¿sí? Fíjense ustedes, el asunto de la autoridad pública va a tener relación con el tema de la arbitrariedad o la ilegalidad, ¿no? Posiblemente también irrazonabilidad. Pero bueno, yo diría principalmente ilegalidad o arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la autoridad pública eventualmente puede contrariar norma expresa o puede que no motive su decisión debidamente, ¿sí? Ok. Y en cambio, el asunto de la ilegitimidad creería que es principalmente cuando la privación proviene de particulares, porque es ilegítima, porque los particulares generalmente no tienen esa posibilidad de privar de la libertad a una persona, ¿no? En el tema de los particulares, hay que tener en cuenta este asunto de la irrazonabilidad y también de la causa justificada de la que estábamos hablando y que casi dejo pasar por alto, es el tema de las instituciones que se dedican a tratar a personas con problemas de adicciones, ¿no? Llámese los alcohólicos anónimos, etcétera, ¿no? Estas instituciones generalmente están autorizadas para pues funcionar como un centro en donde de hecho están privadas de la libertad de la gente, ¿sí? ¿Cómo hay que privar de libertad a esas personas y cómo hay que respetar los derechos de estas personas privadas de libertad en esos centros? Eso es algo que se lo discute mucho a través del análisis del habeas corpus, precisamente. Vean, si es que no le declaran a una persona en interdicción, sea porque es alcohólico o ebrio consuetudinario, como dice el Código Civil, o toxicómano, ¿no?, que consume sustancias estupefacientes, etc. Entonces, si es que no hay esa declaratoria de interdicción, ¿habrá causa justificada para encerrarle a esa persona? Digamos, usted es el padre de familia de un joven de 18 años que el día lunes pues sale a una fiesta, bueno, no sale a la fiesta, sino simplemente dice, bueno, es lunes, así que vamos por unas cervezas, ¿no? Vamos por unas cervezas como para empezar amenizando la semana, ¿no? El martes
hace mucho sol, así que decide tomarse más cervezas para refrescarse. El día miércoles dice, bueno, miércoles ya es un jueves chiquito, el jueves dice ya casi viernes, el viernes dice ahora sí a festejar, el sábado nuevamente, o sea, está todo el tiempo en el tema de tomar el alcohol. Sí. Usted como padre de familia de ese joven que todavía tiene 18 años, decide privarlo de la libertad enviándole a Alcohólicos Anónimos. Y usted firma un contrato con esa institución, le paga, no sé, 2.000, $3.000 para que su hijo esté allí, ¿sí? Y resulta que en esas farras, este hijo ha sido amigo de alguno de estos cursantes de este programa, ¿no? Y uno de estos cursantes le dijo, oye, pero si algún día te mandan a Alcohólicos Anónimos, me avisas porque yo te saco con un habeas corpus. Entonces, claro, si es que de hecho está privado de libertad, sin su propio consentimiento, sino por orden de su padre, ¿no? Por más contrato que exista, es una privación ilegítima. De hecho, la Corte Constitucional Ecuatoriana se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Hubo un caso en el que reciente, ¿no? Recientemente salió esa sentencia. Este caso se trataba de un señor que estaba en unas canchas de vóley un día sábado con sus amigos. No sabemos si es que estaba o no tomando unas cervezas, pensemos que no. Sí. Y según se relata en el caso, llega una camioneta con un grupo de encapuchados, lo suben a la camioneta y se lo llevan detenido. Cuando el hijo de este señor averigua, desesperado por lo que había sucedido, se entera de que su prima había pagado a un centro de Alcohólicos Anónimos para que se lo lleven detenido. En efecto, él decide presentar un habeas corpus para liberarlo, ¿no? Llegan el día de la audiencia y este centro dice, aquí nosotros tenemos causas justificadas para tenerle privado de libertad a esta persona. Y es el contrato que firmamos con la sobrina de este señor, ¿sí? Por $1.400. Así que nosotros tenemos que tenerlo aquí 6 meses, caso contrario, incumple el contrato. Y dicho sea de paso, la audiencia se celebró en el mismo lugar en donde se encontraba privado de la libertad, en el mismo centro, ¿no? Y tampoco fue presentado a la audiencia. Entonces ahí hay varios elementos. Primero, ¿es posible celebrar la audiencia en el lugar donde se encuentra privado de libertad? Sí. La ley lo permite. Segundo, ¿es posible que por la firma de un contrato yo le prive de la libertad a otra persona? No. Sí, por más alcohólico que sea, no. Yo necesito previamente declararlo interdicto y de ahí sí lo podré privar de la libertad, siempre y cuando yo sea el tutor o curador de esa persona. Porque yo soy quien reemplaza su voluntad. Bueno, luego. Si es que esta persona no es puesta a órdenes de la autoridad competente, se presume la arbitrariedad de legitimidad y por lo tanto tiene que ordenarse su inmediata libertad. Pero, ¿qué pasa si es que esta persona es presentada en la audiencia? Cuando se encuentra privada de la libertad por parte de un particular. Así es que se presenta a la audiencia, basta con que la autoridad le escuche si es que quiere o no, que quiere o no permanecer en el centro. Sí. ¿Quiere o no permanecer en el centro? Si es que quiere, pues muy bien, se acabó el asunto. Se respeta esa autonomía que tiene la persona, esa autodeterminación de tomar una decisión de rehabilitarse o no. Si es que no quiere, si es que, ojo, basta con que diga no quiero más, entonces el juez tiene que ordenar su libertad. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y esto es muy frecuente, en esos centros, alguien, digamos, lo ingresa
porque esperan que, claro, que deje de ser alcohólico y más, pero resulta que los procedimientos que tienen en esos centros son contrarios a los derechos humanos, ¿no? Que no sé, les levantan 5 de la mañana con música a todo volumen, hacer ejercicios casi sin ropa, ¿no? Les bañan en agua helada, etcétera. Es decir, usted entró ahí porque esperaba rehabilitarse, pero no contaba con que iban a atentar contra su cuestión física. Así que le dice al administrador: oiga, ¿sabe qué? Ya no quiero más. Pero el administrador le dice: oiga, por más que usted no quiera, usted firmó, aquí está el contrato y yo tengo que hacer cumplir ese contrato, así que no se va. ¿Puede presentar habeas corpus? Claro que sí. Para que venga la autoridad y le escuche si es que quiere o no quiere seguir. El rol de la autoridad ahí es muy sencillo. Quiere o no quiere seguir, punto, se acabó, ¿no? Pero también podría haber otras circunstancias. Y es que esa persona diga: oye, es que lo que pasa es que yo sí me quiero rehabilitar. Pero aquí hay un atentado a mi integridad física que yo no puedo soportar. Yo quiero permanecer, pero cambien las medidas que se tienen respecto del tratamiento, porque bueno, no sé científicamente si es que esté comprobado o no de que ese es el tratamiento específico para rehabilitar a una persona. Pero si es que raya en el ámbito de la afectación a la integridad física, pues entonces sí podría también presentar un habeas corpus solo para tratar de controlar esa situación. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque esa es otra de las condiciones, ¿no? Que la privación de la libertad sirva para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, ¿sí? La vida y la integridad física. Bueno, cuando nos habla de la vida como tal, yo tengo muchos interrogantes, o sea, tengo muchos cuestionamientos en cuanto a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de, digamos, si es que ya ha habido una afectación a la vida, ¿cómo se afecta a la vida? Pues si no es con la muerte. Si es que ya está muerto, ¿por qué propongo un habeas corpus? No. Bueno, luego la ley de garantías nos da otros aspectos relacionados con las desapariciones y más, y por ahí tiene sentido esto de proteger la vida, ¿no? Porque si es que, insisto, si es que la vida se afecta, pues con la pérdida de la vida ya no hay habeas corpus que proteja eso. Ahora, si es que lo que intentara es proteger la vida como tal, y hay amenaza, a mi vida, esa amenaza no se protege con un habeas corpus, sino con una medida diferente llamada medida cautelar, y eso está en el artículo 87 de la Constitución, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, puede utilizarse el tema del habeas corpus en cierta forma con carácter preventivo cuando hay actos tendientes a determinar de que en efecto la vida corre peligro. Lamentablemente, hace unas cuantas semanas acá, en el Ecuador, fuimos noticia mundial porque en los centros de privación de la libertad, concretamente en una cárcel en la ciudad de Guayaquil, se produce una masacre de dimensiones, vaya, ya a nivel terrorífico, ¿no? Asesinatos por montones, más de 100 personas, están confirmados, creo que 117, 118 personas asesinadas en el centro de privación de libertad. Cualquiera que haya estado cerca de estas personas, obviamente, podría decir: oiga, mi vida está en riesgo, deme un habeas corpus, no para garantizar la libertad, ojo, sino para garantizar el derecho a la vida, ¿no? Muchas veces se piensa eso también, y esa es la parte que quería mencionar a propósito de lo que se protege a través del habeas corpus. No siempre va a ser la libertad. No es que presente usted habeas corpus, gane el habeas corpus y le ordenan la libertad. O que en todos los habeas corpus usted espere la libertad. No, la libertad es una de las dimensiones que se protege con el habeas corpus. Sí, recuperar la libertad, dice la ley de garantías. Ah, muy bien.
pero también dice así como, es decir, otros elementos, proteger la vida y la integridad física. Pero la vida y la integridad física es respecto a las personas que ya se encuentran privados de la libertad. Y esa privación de libertad puede ser tanto en el contexto público, es decir, en cárceles públicas, o como le llaman aquí, en centros de rehabilitación social públicos, o en cualquier centro privado, por la razón que usted esté, ¿no? O inclusive en su casa, ¿sí? Resulta que usted se entera que hay una persona a la que le tienen secuestrada en una vivienda, ¿sí? Y pues si le tienen amarrado, diariamente le golpean, no sé. Hay un atentado ahí a la libertad, a la vida y a la integridad física. Entonces cumple no solo una, sino tres condiciones como para poder solicitar el habeas corpus. Ok, avancemos. Ahora, la Constitución también nos establece cierto procedimiento en cuanto al habeas corpus, y es que tan pronto se propone la acción de habeas corpus, el juez tiene que convocar a la audiencia, que es una audiencia que no puede realizarse más allá de las 24 horas siguientes, ¿no? a la convocatoria del propio juez, ¿sí? Dentro de ese tiempo, se tiene que presentar la orden de detención, lo que ya decíamos hace un momento. Si es que no se presenta la orden, pues presunción de arbitrariedad ilegitimidad, ¿no? Dice, con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida, ¿sí? Prácticamente dice, la orden de detención al menos debe de contener esto, hechos y normas. Si es que no las contiene, pues no hay orden de detención y por lo tanto se ordena la libertad. Ok. La juez o juez, dice, ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentra la persona detenida, del defensor público y de quien haya dispuesto o provocado. Dispuesto o provocado, entiéndase, pues, la detención. Entonces, ahí están todas las personas que van a formar parte de ese proceso. Entonces, usted como abogado, al proponer un habeas corpus, lo que hace es señalar todas estas personas, ¿sí? No vaya a ser que el juez le diga, ¿sabe qué? Bueno, yo recibí su petición de habeas corpus previo a convocarles a audiencia. Acláreme usted quién es la persona a cuyas órdenes se encuentra detenida, ¿no? O quién ha dispuesto o provocado la detención, ¿no? Son elementos que necesariamente hay que también señalarlos en la acción. Aunque, claro está, el juez podría, en virtud de la informalidad o el principio de formalidad condicionada, que les acompaña a todas las garantías constitucionales, el juez podría decir, bueno, inmediatamente convoco a esta diligencia y dispongo, o aunque sea, le hago una llamada, en fin, ¿no? La ley de garantías es bastante flexible en este tipo de cuestiones al señalar la operatividad que se le puede dar a las acciones constitucionales. Si es que no se cumple con uno de estos requisitos, el juez está llamado a ser proactivo, llamado a proteger los derechos de la gente. Ok. Y luego de eso, el juez tiene que resolver, ¿no? Lo propio es que el juez, pues, o lo más apropiado es que el juez resuelva dentro de la misma audiencia. Pero la Constitución lo establece que sea dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la audiencia, ¿sí? Sin embargo, cuando el juez determina que hay privación ilegítima o arbitraria, inmediatamente ordena la libertad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ha argumentado la ilegalidad, esa ilegalidad se puede resolver dentro de 24 horas siguientes, ¿sí? Ilegalidad es contrario a norma expresa. Pero si es que el asunto es ilegitimidad o arbitrariedad, entonces se tiene que disponer inmediatamente la libertad. Inmediatamente la libertad. No haría falta esas 24 horas siguientes, ¿ok?
Otra cuestión es que las disposiciones de los jueces tienen que cumplirse inmediatamente. Inmediatamente quiere decir que si usted le llevó a la persona privada de la libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima ante el juez, ese momento pueda salir de la audiencia como una persona libre, ¿no? No es que otra vez le arrestamos y que le trasladamos al centro de rehabilitación para que firme la salida. No, no. Hay que tratarle como una persona libre. Inmediatamente se ejecuta ese tema. Ok. Dice, en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, que es lo que les decía en el caso del tema de las protestas, ¿no? Vaya, le llevan a alguien a quien a todas luces ha sido torturado, pues inmediatamente el juez tiene que ordenar, ¿no? Y para eso no hace falta un habeas corpus, dicho sea de paso. Pero bueno, dice, además tiene que disponer la atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la prisión de la libertad cuando fuera aplicable, ¿no? Resulta que sí le cogieron un delito flagrante, pero usted, pues no sé, dio pelea, se puso muy altanero, tomó un bate, un palo, algún objeto contundente, intentó golpear a la policía y por eso ellos tuvieron que utilizar la fuerza de manera proporcional, etcétera, para poder practicar su detención. Ah, entonces, bueno, seguramente, si es que usted fue agredido físicamente, ¿sí? Entonces, no es que va a salir libre de plano, sino posiblemente le den medidas alternativas a la privación de la libertad en la medida de que fue maltratado, ¿no? Ok, en fin. Y bueno, luego la Constitución también nos establece una cuestión de procedimiento que ya la vamos a ver al final. Ok. En virtud entonces de los contenidos que nos da la propia Constitución, podríamos decir que los legitimados pasivos puede ser cualquier persona, ¿sí? Es decir, los particulares, cuando esas personas tengan, hayan, o bajo las órdenes de esas personas, usted se encuentra privado de la libertad. Okay. También en contra de las autoridades públicas, llámese el director del Centro de Rehabilitación Social X, ¿no? Pues entonces esa autoridad pública y también la autoridad que practicó la detención, legitimados pasivos. Pero también, y a esto me refería hace un momento, con el tema de proteger la vida, la Constitución, o más bien la Ley de Garantías, establece que en los casos de desaparición forzada, hay que presentar la acción de habeas corpus en contra del máximo representante de la Policía Nacional, que es el comandante general de la policía, y del ministro competente, que es el ministro del Interior, ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo propone ante ellos? Porque, claro, son las personas llamadas a garantizar, precautelar el orden interno, la integridad de las personas, etcétera. Sí, pero sobre todo porque también pueden colaborar con la investigación para dar con el paradero de las personas de quienes no se tienen noticias, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues es que eventualmente cuando hablamos de desaparición y mucho más de desaparición forzada, los demandados tienen que ser la Policía Nacional y el ministro. Ojo, una cosa es desaparición normal y otra cosa es la desaparición forzada. En desaparición forzada, usted puede testificar de que el Estado tenía bajo sus órdenes a su familiar, a la persona que fue privada de su libertad, ¿no es cierto? Mientras que en la desaparición común, pues usted simplemente no tiene noticias, no tiene datos, no sabe si es que estuvo o no a órdenes del Estado y consecuentemente. Necesita más bien la colaboración del Estado para dar con el paradero de esta persona, ¿no? Y en esa medida, entonces, es que el habeas corpus viene a ser una especie de habeas corpus preventivo, ¿no? Muy parecido a una medida cautelar,
Lo que se protege entonces a través del habeas corpus para las personas que están privadas de su libertad es la vida y la integridad física, no la libertad. Ojo, no la libertad, ¿sí? Y la libertad se protege, en cambio, para las personas que están privadas de la misma de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Para el efecto de establecer cómo se protege a las personas privadas de la libertad, les recomiendo esta sentencia, la 365-18-JH del año 2021 de la Corte Constitucional. Ok. Ahora bien, la acción de el objetivo, bueno, prácticamente ya lo venimos analizando, ¿sí? Aquí hay una cuestión que es interesante, ya la ley amplía un poco. Antes hablábamos de privación de la libertad y ahora hablamos ya de restricción de la libertad, ¿no? Esa restricción de la libertad es interesante porque puede darse en casos muy puntuales. Vean, a mí me pasó un tema que es un poco, bueno, es un caso real, ¿no? Es un tema medianamente anecdótico. Hace algún tiempo yo me acerqué a un juzgado a revisar una documentación de un proceso, y en eso que estaba revisando la documentación del proceso, pues me percaté de que un documento que debía haber sido firmado por el juez no estaba firmado por el juez. Así que inmediatamente le tomé una foto, ¿sí? Y bueno, luego, como ya tenía mi foto, luego dije, oiga, ¿sabe qué? Présteme de una vez para sacar copias. Y la chica me dice, oiga, ¿sabe qué? Le voy a dar para que saque copias, pero no puede sacar de todo porque hay una hoja que todavía no está firmada por el juez. Sin embargo, esa hoja ya había surtido efectos como que la hubiera firmado el juez. Entonces yo le dije que ella no me puede hacer eso porque yo tengo derecho a sacar la copia tal y como está, porque ya estaba en el proceso, ya estaba foliado y más. Entonces ella me dice, no, no le voy a dar. ¿Por qué? Porque inclusive ni siquiera le tuve que prestar a usted el proceso hasta que firme el juez. Le digo, pero si es que ya está hasta en el sistema, ¿cómo así que no va a firmar? ¿Cómo así que no ha firmado el juez? ¿No? Ya está operando como un acto esa situación. Bueno, entonces ahí se armó una pequeña trifulca. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabe qué? No quiero nada, su copia, me voy. Y esta chica le dice al guardia que no me deje salir. No le deje salir. ¿Por qué? Porque tomó una foto. Tomó una foto y no podía tomar foto porque está prohibido, no se inventan cosas. El proceso dejó de ser público desde el momento en que le tomé la foto. Bueno, entonces el guardia se acerca y me dice, por favor, borre la foto. Y le digo, señor guardia, no voy a borrar la foto. Así que, con permiso. Dice, no, no le dejen ir, no le dejen ir, no le dejen salir. El guardia se acerca otra vez, oiga, no puede irse hasta que borren la foto. Pues le digo, ¿qué pasó ahí? ¿Estaba o no estaba restringido de mi libertad? Imagínense ustedes, ¿podía o no proponer yo un habeas corpus si es que no me dejaban salir? Claro que sí, la podía proponer un habeas corpus porque estaba restringido. Bueno, al final yo le dije al guardia, ¿sabe qué? ¿Quién me va a impedir que salga? Si es que es usted, deme sus nombres completos y yo me quedo aquí bajo su disposición. Y en este momento pongo un habeas corpus. Entonces, como que no, pero doctor, por favor, borre la foto y no sé qué. No, nada. Me fui. Vaya, nervioso, pero me fui de ese lugar. La anécdota finalmente sirve para comentar que hay posibilidades de restricción de la libertad, ¿sí? Entonces, esas restricciones son susceptibles de acciones constitucionales. Ok. Y bueno, el artículo 43 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales nos determina ciertos escenarios en los que procede el habeas corpus o los derechos que se protegen, ¿no? De la gente que podría proponer un habeas corpus. En primer lugar está el tema de que nadie puede ser lo que ya hemos dicho, ¿no? Privado de forma ilegal, arbitraria y ilegítima. Protección que incluye que la detención sea siempre escrita y motivada por un juez competente, salvo temas de flagrancia
Pero hay que decir, la flagrancia también tiene su límite. En el Ecuador es 24 horas. Llegamos al primer minuto de la hora 25, dejó de ser un tema flagrante. Si es que no le formularon cargos, pues olvídese, habeas corpus. Okay. Luego dice, a no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional, ¿no? Este asunto, sobre todo, es una cuestión que tiene relación directa con los temas políticos, ¿no? El exilio forzoso, el destierro, la expatriación, bueno, generalmente sucede porque alguna persona, algún político teme, primero por su vida, segundo por su libertad, ¿no? Entonces, y bueno, no necesariamente políticos, ¿no? Quizás líderes sociales, gente que le gusta estar, no sé, en la defensa de los derechos humanos, en fin, ¿no? Son gente que corre riesgo y deciden salir. ¿Podrían ellos presentar habeas corpus? Claro que sí, con la finalidad de qué, de que puedan tener las garantías suficientes para regresar a su país. Caso contrario, pues no hay forma alguna. Y entonces sería procedente el habeas corpus. Otra cuestión está el tema del derecho a no ser desaparecido forzosamente, dice la norma, forzosamente. Ese forzosamente nos lleva a un vínculo directo con el Estado, ¿no? El Estado en todas las dimensiones de obligaciones que tiene que cumplir, ¿no? No solamente el tema de proteger cuando está a sus órdenes, sino también el deber de garantizar, o sea, ¿qué está haciendo el Estado para garantizar que una persona aparezca, ¿sí? Si han tomado o no medidas para dar con el paradero de una persona. Bueno, para eso está entonces también el Estado. Otra cuestión es el tema de no ser torturado, tratado de forma cruel, inhumana o degradante, ¿sí? Todo lo que implique afectación a la dignidad humana. Bueno, esto realmente resulta, alguien diría, una broma pesada, ¿no? Una broma pesada. ¿Por qué? Porque el tema del trato inhumano o degradante, vaya, cualquiera que visite la cárcel va a ver si es que es o no un trato humano, si un trato digno. Todo el mundo podría proponer habeas corpus, nada más por las condiciones carcelarias, ¿sí? Bueno, por eso digo, pareciera que fuera una broma pesada esta situación, pero obviamente podría ser susceptible también de aplicarse, no dejarlo nada más en el tema de la letra muerta. Dice, aquí en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligra su vida, libertad, integridad y seguridad. Vean, el tema es que en el Ecuador al menos nadie es ilegal, nadie puede ser considerado ilegal. Resulta que hay siempre actuaciones arbitrarias de autoridades públicas, principalmente de la policía, que le ven a una persona que es extranjera, generalmente en estos días, pues a la gente de Venezuela, a la gente de Colombia o de Cuba, ¿no? A los latinoamericanos más bien, ¿no? Puede que sea usted de cualquier. Pero si es que usted es gringo, o sea, norteamericano, y le ven que es alto, rubio, que ojos de color claro y no sé qué, ahí ellos no van a pensar que está de ilegal, ¿no? Lamentablemente los estereotipos y los prejuicios que tenemos entre los propios latinos. Es lamentable, pero es real. Y creo que pasa en todos los países, ¿no? De que hay favoritismo por los extranjeros europeos o norteamericanos, ¿no? Y entre latinos nos estamos ahí persiguiendo con ningún sentido. En fin. Decía entonces que en el caso ecuatoriano, pues nadie es ilegal. Y si es que alguien llega a ser considerado o aprehendido, detenido, por nada más su situación de ser extranjero, pues tiene posibilidad de habeas corpus, ¿no? La Corte Constitucional hace poco tiempo también resolvió un caso a través de un precedente jurisprudencial que se trataba de esto, ¿no? Una persona, me parece que era de Cuba, había sido detenida, una persona que ya vivía varios años en el Ecuador, que inclusive estaba en trámite su solicitud
de nacionalización, en fin, es detenido un día por los policías. Los policías le dicen, a ver, papeles, ¿no? Él le enseña su pasaporte e inmediatamente lo llevan detenido, ¿no? Lo llevan detenido, lo llevaron primero a órdenes, a un calabozo de la policía, luego lo llevaron a un hotel en donde estaban las personas privadas, los privadas de la libertad en razón de su condición migratoria, ¿sí? Por más hotel que sea, pero estaba privado de su libertad, y entonces propuso habeas corpus y me parece que no le dieron en primera instancia. Luego, cuando ya resuelve la Corte Constitucional, es que dice, no, no había forma de que hagan eso. A los extranjeros ustedes tienen que dejarles tranquilos, o sea, no, cuidado con llevarse detenida a la gente extranjera. Ok, luego está el tema de las deudas, excepto pensiones alimenticias, es lo primero que comentábamos en esta conferencia. Aquí está una cuestión muy importante, el tema de la inmediata excarcelación, ¿sí? Resulta que nuestros, entre comillas, centros de rehabilitación social tienen muchísima gente. Vean el tema de la masacre de hace algún tiempo, de hace 2 o 3 semanas atrás. Fue una masacre que se pudo evitar en relación con muchísimas personas, ¿no? Personas que ya habían cumplido sus condenas, pero que no pudieron salir porque no les tramitaban, ¿no? Oiga, ¿qué pasa si es que usted cumple, si es que su pena se cumple un día sábado? Bueno, tienen que esperar hasta el lunes. Tienen que esperar hasta el lunes porque sábado y domingo no trabaja nadie que le ordene su excarcelación. Terrible. Eso no funciona así. Entonces, cabe habeas corpus también para proteger esos derechos, ¿no? Igualmente, cuando haya caducado la prisión preventiva, que no va más de 6 meses para los delitos sancionados con prisión o 1 año para los delitos sancionados con reclusión. Esta es otra cuestión importantísima. El derecho a no ser incomunicado o sometido a tratamientos vejatorios de su dignidad humana. Sí, a no ser incomunicado. Hace pocos días escuchaba en unas conferencias que organizó la Corte Constitucional a un penalista de aquí, del Ecuador, que se llama Felipe Rodríguez. Él decía, el no ser incomunicado es el único derecho que se respeta de las personas privadas de la libertad, no porque existe el ánimo de respetarlo, sino porque las cárceles están repletas y como están tan llenas, ya no tienen una celda en donde aislarle a la gente, en donde incomunicar, ¿sí? Entonces, terrible lo que dice, pero es cierto, ¿no? Inclusive vean que en el tema de los estados de excepción, si es que ustedes revisan los dictámenes de constitucionalidad de los estados de excepción que se declararon por el tema de la crisis carcelaria, la Corte Constitucional dice, oigan, bueno, ustedes pueden restringir estos derechos, pero de ninguna manera pueden dejarles incomunicados o aislados a las personas privadas de la libertad, ni tampoco impedir que ellos puedan tener contacto con sus familiares y más, etcétera, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional fue clarísima, fue enfática en una situación como, inclusive en medio de la crisis carcelaria. Ok. Dice, hacer puesto a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las 24 horas siguientes a su detención, lo que les decía hace un momento, inclusive eso aplicado, desde luego, el tema de flagrancia. Y finalmente, vamos con la competencia, para luego escucharles sus preguntas. A ver, voy a entrarme ahora sí por aquí a las redes sociales para escucharles de pronto sus preguntas. Y también, obviamente, los que estuvieran por aquí conectados en Zoom. A ver, ¿cómo es esto? Doctor, okay. Yo quiero hacer una consulta. Ya. Terminamos el tema de la competencia y vamos. ¿Listo? Verán, el tema de la competencia hay que tener en cuenta si es que la situación de la persona que ha sido privada de la libertad. Si es que la privación de la libertad proviene de un, digamos, no ha sido ordenada en un proceso penal, es decir,
el caso de los particulares, o cuando se le ha pasado, se le ha caducado el tema de la flagrancia, etcétera, ¿no? Está usted en un tema también de estos centros de rehabilitación para alcohólicos anónimos, en fin, es decir, privado de la libertad, sin que esa privación obedezca a una orden de un juez penal, en primera instancia el habeas corpus lo conoce cualquier juez, llámese civil, laboral, penal, etcétera. Usted pone señor juez de garantías constitucionales, deduzco el siguiente habeas corpus, ¿no? Entonces, eso se sortea y cae en cualquier juez. Pero, y en segunda instancia se conoce ante la respectiva sala de la Corte Provincial, asimismo que es sorteada, independientemente de la materia. Pero, si es que la privación de la libertad, sí, y por tanto lo que procuro, digamos, en cierta manera es revisar la orden de privación de libertad del juez penal, quizás porque esa orden es contraria a norma expresa y por lo tanto presenta un habeas corpus por ser ilegal, digamos porque la privación de libertad es ilegal. Entonces ese habeas corpus lo presento ante la sala de la Corte Provincial y en segunda instancia irá ante la Corte Nacional, ¿no? O porque quiero precautelar la vida o la integridad física de quien fue condenado hace 10 años atrás, ¿sí? Claro, fue condenado en virtud de un proceso penal, entonces está privada de la libertad como consecuencia de un proceso penal y por lo tanto presento el habeas corpus ante la sala de la Corte Provincial. Ok. Ahora dice, bueno, y por aquí está una cuestión relacionada con los fueros, ¿no? Hay que tener en cuenta si es que el privado de la libertad ha sido o no, es una persona que goza o no de fuero, para determinar, pues, si es que lo presento ante la Corte Provincial o ante la Corte Nacional, dependiendo del fuero que tenga, ¿sí? Para precautelar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad, perdón, aquí me confundía, las personas privadas de la libertad, cuando intentan proteger la vida y la integridad física, ojo, vida e integridad física, usted fue condenado hace 10, 12, 14 años atrás, ¿sí? No va a impugnar esa decisión, lo que va a impugnar es el hecho específico que amenaza con mi vida o mi integridad física, o está afectando mi integridad física. Ah, entonces de ahí sí, ante cualquier juez y en segunda instancia ante la Corte Provincial. Pero si lo que está impugnando es la orden de privación de la libertad, entonces de ahí sí va ante la sala de la Corte Provincial. Ok. Muchísimas gracias a todas y todos. Por favor, si pudieran ustedes, las personas que tengan preguntas, para que pudieran levantar su mano y vamos en el orden. Lo escucho, Wilber. Bueno, muy amable. Primero felicitarlo. Ha estado muy bonita la ponencia, bastante ilustrativa, y da la oportunidad de hacer un pequeño estudio de derecho comparado, ¿verdad? Porque los temas en Latinoamérica, la problemática es bastante similar. Por ejemplo, para El Salvador, solo para, de carácter ilustrativo también el comentario, se ha dado muchas circunstancias con lo que es esto de la pandemia. De hecho, acá pues se han alquilado hoteles para que las personas puedan ir ahí, las que vienen del extranjero, pero también ya han existido varios habeas corpus y uno quizás de los más representativos fue el 173-2020 de fecha 8 de abril de 2020, porque era un señor que ya lo habían tenido 6 días en el hotel, era una persona diabética, pero no le daban el resultado de la prueba. Entonces la obligatoriedad era de que si usted es extranjero e ingresaba al país, se debía someter a cuarentena, pero lo interesante es que le hacían la prueba de PCR, pero no le daban el resultado. Entonces el señor pues interpuso habeas corpus. La Sala de lo Constitucional salvadoreña manifestó que si el resultado era negativo, que la cuarentena se cumpliera en su hogar o el lugar donde iba a visitar a familiares o donde iba a estar él. Y si no, pues que sí tenía que permanecer en ese hotel, lo cual fue
algo que cambió la manera de ver esa cuarentena aquí, al menos en El Salvador. Ya de carácter penal, hay otras interesantes. Aquí se han cometido barbaridades, como por ejemplo, el que la detención provisional se esté cumpliendo en Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Nosotros sabemos que ahí pues no deben estar las personas que están detenidas provisionalmente, debido a que no cuenta con todos los recursos necesarios para someterlos a programas mientras esperan su condena, etcétera, ya que aquí hay figuras, por ejemplo, redención de pena por trabajo penitenciario, ahí no se puede cumplir. Y de hecho, en la sentencia número 252-2014, de fecha 11 de diciembre de 2015, igualmente la Sala de lo Constitucional otorgó, se interpuso habeas corpus y declaró que sí al lugar esa exhibición personal debido a pues que eran personas que no les permitían avanzar en su conducta desde el momento en que estaban detenidas provisionalmente. Además de todo lo que usted manifestó, las condiciones que ya todos los que nos dedicamos al área penal conocemos, ahí la gente adquiere hongos, duermen en el piso porque ya no hay colchonetas para cada persona. En El Salvador ya vamos a cumplir 2 años que no dejan ver en los centros penitenciarios a los internos. Se han prohibido las visitas, increíble, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante porque nosotros observamos que tenemos las herramientas legales, pero muchas veces los abogados como que sienten temor o precaución por no irse hasta las últimas consecuencias y poder ayudar a las personas que están representando. Y otro comentario es que en El Salvador se permite interponer habeas corpus incluso a través de telegrama o carta. Eso es bien interesante y que solamente hay que iniciarlo y luego de oficio lo continúa la Sala de lo Constitucional. Entonces ese reconocimiento del habeas corpus correctivo en el artículo 40 de la Ley de Procedimientos Constitucionales del Salvador es interesante porque no solamente sirve cuando ilegalmente se restringe libertad a alguien, sino también cuando hay detenciones provisionales que un juez las dicta o, por otra parte, sentencias condenatorias, pero no es proporcional el cumplimiento de las mismas a lo que indica la ley, ¿sí? Y el último caso que les quiero comentar, yo fui subdirector jurídico de la Dirección General de Centros Penales, era el jefe de todos los abogados a nivel nacional del sistema penitenciario ya hace 13 años atrás, y se daban casos bien interesantes porque cómo el léxico puede cambiar a esas celdas de castigo, así se llamaba entre los custodios del sistema penitenciario, cuando los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena llegaban a hacer sus rondas, le llamaban celdas de aislamiento, pero cuando llegaba la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se llamaban celdas de reflexión, ¿verdad? Todo para que en acta no se hiciera constar muy fuerte el nombre, pero lo cierto es que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indica que no deben estar más de 30 días en ese lugar. Y a veces se abusa en los sistemas penitenciarios, al cumplir el día 29, extraen a la persona del lugar, dejan pasar 2 días y luego otra vez a la celda de reflexión, ¿verdad? Y ahí también hay oportunidad de interponer habeas corpus. ¿Cómo hacerlo desde un penal? Al menos en El Salvador, los abogados de cada centro penitenciario del Estado están obligados por ley hacer llegar todas las peticiones de los internos a las autoridades correspondientes y eso lo ampara el artículo 300 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria. Entonces, aunque sea el mismo sistema, el penitenciario, el que les está violentando algún derecho, los jurídicos mismos que trabajan para el sistema penitenciario están obligados a apoyar a los internos para hacer llegar sus peticiones a quienes correspondan. Le agradezco una vez más la oportunidad, muy interesante el tema y gracias porque esto nos enriquece para hacer estudio de derecho comparado. Saludos cordiales. Sí, muchísimas gracias a usted, doctor Roque, porque la verdad lo que nos aporta sirve muchísimo para entender ciertas cuestiones comunes al derecho procesal constitucional y observar que las realidades que vivimos en América Latina son muy parecidas
aunque en determinados contextos pueden haber unos avances, digamos, unos países pueden estar más avanzados que otros, ¿no? Hacer algunos comentarios a lo que usted decía sobre, por ejemplo, el tema de la formalidad, ¿no? Decía, se puede enviar a través de una carta y luego de oficio se impulsa. Claro, son características del derecho procesal constitucional, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, Reinaldo Peters Arzabe presentó un habeas corpus en papel higiénico en plena época de la dictadura. En plena época de la dictadura. Detenido, él era abogado, presentó un habeas corpus en un papel higiénico y de hecho esa redacción, ese papel higiénico que contiene el habeas corpus pasó a ser parte de las memorias, digamos, históricas que tiene el pueblo boliviano. Hace poco tiempo, de hecho, nuestro director de Latin Juris en Bolivia coordinó una publicación que les invito sobre todo a los colegas bolivianos a poderla adquirir. Es una obra que ahorita solo está circulando en Bolivia, pero es una obra de estudio comparativo en materia de habeas corpus fenomenal, fantástica. Les invito muchísimo a revisarla. Luego también lo que señalaba en cuanto a las informalidades, me parece que fue El Salvador. El año 2020, el año pasado, pues, ¿no? Claro, en el año 2020, a alturas del mes de marzo, abril, cuando ya estábamos encerrados por la pandemia, justo el Tribunal Constitucional resolvió sobre un habeas corpus que había propuesto una niña en favor de su madre, ¿no? Eso ayuda también a entender el tema de la legitimación, que diríamos en el derecho procesal en general, frente a la legitimación del derecho procesal constitucional, ¿no? El derecho procesal en general dijeran, oiga, como es una niña, es una menor de edad, no tiene capacidad procesal, ¿sí? Y además que no es la parte interesada. Si quieren beneficiarle, que la beneficiaria sería su madre, entonces es ella la que tiene que proponer el habeas corpus. Entonces, negado. Ni siquiera le admitieran a trámite en las reglas del derecho procesal en general. No así con las reglas del derecho procesal constitucional, en las cuales hay una formalidad condicionada, en las cuales tiene que interpretarse en el sentido más favorable para la acción, en el que el accionante no siempre va a ser la parte afectada, ¿sí? Porque hay un interés difuso en estos temas, ¿no? Entonces, cuestiones que son muy interesantes y desde luego merecen la pena estudiarse, sobre todo para encontrar estas características comunes del derecho procesal constitucional que permita construir con mayor solidez las instituciones de las que estamos hablando, porque al fin de cuentas vemos que lo que protegen son derechos fundamentales en los que nosotros también podríamos estar involucrados, ¿no? Y con eso cierro, digamos, su comentario. El tema de las personas que están privadas de su libertad, claro. El Estado siempre actúa de esa manera, ¿no? Maquillando las cosas, tratando de utilizar eufemismos para no quedar tan mal en el tratamiento que le dan a la gente. Decir que en vez de llamarle cárcel, se llama centro de rehabilitación social. Y de rehabilitación no tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos a hablar de sistemas carcelarios, tendríamos la necesidad de otra ponencia más. Pero de hecho, vale, por cierto, organizar con Latin Juris algún tema a propósito de eso, y qué bueno, doctor Roque, que usted también haya tenido esa experiencia, quizás nos la pueda compartir más adelante. Así que muchísimas gracias. Si alguien tuviera otra pregunta, por favor, que levante su mano y yo, mientras tanto, reviso algunas preguntas que tenemos en redes sociales. Ok, dice Elisa, SD Elisa, dice... Una consulta, un adolescente en situación de riesgo que es dispuesto al cuidado de una casa de acogimiento, ¿podría presentar un habeas corpus? Lo digo porque hay un sinnúmero de casos de adolescentes que no desean permanecer en las casas de acogida y buscan por todos los medios de salir, de huir, incluso atentan contra su vida. Sin embargo, ¿hay orden de juez o es legal que se los retenga a toda costa en la casa de hogar? A ver, ahí hay una situación interesante, ¿no? Lo que usted dice,
las adolescentes en situación de riesgo. No sé de qué país sea usted, Elisa, pero el tema de cuando un juez ordena la privación de libertad de adolescentes, al menos en el caso ecuatoriano, es porque son adolescentes en conflicto con la ley penal. Y esa privación de libertad es una privación que es legal en la medida, obviamente, de que se cumplan con los requisitos previstos por la norma. Pero si es que no es así, obviamente hay la posibilidad de presentar una acción de habeas corpus. No hay mayor inconveniente con eso, porque la privación de libertad seguramente estará condicionada a la voluntad de la gente, o más bien siempre va a estar condicionada a la voluntad de la gente, salvo que esté por orden de autoridad competente y que esa orden cumpla con los criterios de razonabilidad, de motivación, de legalidad, etcétera. Ok, escucho a Carlos Vizcaíno. Doctor, buenas noches. Bueno, creo que tal vez levantó la mano por accidente. Dice, consulta, Gerson Bermúdez. Esta pregunta está interesante. Dice, se viola el artículo 76, numeral 7, literal, y non bis in idem, ¿se puede presentar habeas corpus? Interesante, ¿no? El no ser juzgado dos veces por la misma causa. Muy interesante. Muy interesante, porque hay que tener en cuenta una cuestión. El ser juzgado dos veces por la misma causa, ¿cómo lo debemos entender? Ser juzgado en estricto sentido, es decir, con sentencia condenatoria, ¿no? ¿O es que ya cumplí una sentencia condenatoria y ahora me están investigando otra vez por lo mismo y me ordenan, por lo tanto, una prisión preventiva? Si es que hay eso, porque el non bis in idem es no ser juzgado. Pero vean que en el otro caso que les propongo sería, hay una orden de prisión preventiva. Bueno, yo creería que sí opera el habeas corpus en la medida que es la razón de ser del derecho, es que no pueda yo, digamos, someterme a la misma situación a la que ya fui sometido previamente, ¿no? Entonces, creería que sí procede un habeas corpus en esas condiciones. Ok. Maeva Tipanie Charles dice, cuando un reo ya lleva 10 años y no ha gozado de ninguno de sus permisos o privilegios y le sale una condena continua, ¿se puede solicitar algún permiso especial de 15 días para pasar con su familiar? Bueno, no sé si es que usted está en el Ecuador, eso obviamente usted puede solicitarlo, no para que salga, no, cuidado, no. El tema es que el habeas corpus implica, por ejemplo, si es que yo he sido incomunicado de mi familia, que me permitan entonces tener esas comunicaciones, ¿no? Que me permitan tener un régimen de visitas, son una serie de derechos que tiene la persona que se encuentra privada de su libertad, ¿sí? Pero él va a proponer un habeas corpus para que se tomen precisan, para que se garanticen esos derechos, ¿sí? Para que se garanticen esos derechos. No, quizás no un habeas corpus, porque eso no le, salvo que le afecte, no, pues es que le afecta la integridad psicológica y no la física, ¿no es cierto? No sería susceptible de acción de habeas corpus en una acción de protección. Hay otros derechos específicos que tienen las personas privadas de libertad que no son la vida, la integridad física o la libertad en los casos de que no hayan sido condenados en proceso penal, ¿no? Como para que puedan reclamarlos, vaya. Me incomunican con mis familiares, bueno, acción de protección, ¿por qué? O una acción de amparo o tutela, dependiendo del país en el que estén, ¿por qué? Porque necesito yo tener esa relación con mis familiares, ¿no? Si es que la razón de ser de la prisión o me ordenaron la pena
es nada más para que esté privado de la libertad, pues, ¿no? Y no pueda ejercer ciertos derechos políticos, pero nada más. No para que venga, pues, me traten como vaya, algo que no es un ser humano, ¿no? O que me incomuniquen, etcétera. Me afectan psicológicamente, me impiden el ejercicio de un derecho. Entonces, hay otros mecanismos para proteger. Ok. Listo. Otra vez tiene levantada su mano Carlos. Le escucho, doctor. Ahora sí. Sí, buenas noches. Mil disculpas. Sí, antes estaba, pero no había encendido el lo que es el... Para micrófono. Poner el micrófono. Sí, muy buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Buenas noches, doctor. En relación a lo que manifestaba usted de la Corte Constitucional, a la sentencia que tiene la 365-18 del 2021, podríamos ver que es algo muy importante y en base a eso se está tomando mucho en cuenta para pedir habeas corpus con los PPLs, porque se ve que dentro de lo que es el artículo 89, donde que hay maltrato físico, porque hay tortura dentro de las, ahorita al menos dentro de los CRS, se puede dar cuenta y se ha sacado con habeas corpus del CRS de la Tacunga, prácticamente haciendo mención a este tipo de maltratos, inclusive la extorsión, porque les cobran dinero por muchas cosas y el riesgo de su vida está permanentemente en riesgo, el bien jurídico protegido que es la vida. Entonces, en esta situación, valga, y también usted mencionó para poder solicitar una acción de protección en vista de que cuando uno sea y sufra por asuntos de vejámenes, en lo que es en la parte psicológica. Pero sí es importantísimo ver que, bueno, dentro de lo que dice en la primera parte del artículo 89, por ilegalidad o la detención arbitraria, todo ese tipo de cosas, pero al finalizar, en el último inciso de lo que es el artículo 89, podemos ver de que nos hace también notar que puede ser puesto en libertad el PPL, una persona que esté dentro de un CRS, por haber o estar sufriendo tratos inhumanos, como son... estar, o sea, como decir, abusado dentro de la parte de su integridad física. Eso, doctor, quisiera que nos haga un poquito de ampliar ese punto, porque es muy importante para nosotros como profesionales para poder aplicar las acciones de habeas corpus en lo que es a favor de los PPLs. No sé si me pudiera también ampliar, porque tengo varios clientes que están y estoy pidiendo yo los beneficios que por ley le corresponden, que son los beneficios de las prelibertades y también, bueno, los del nosotros que estoy siguiéndoles porque fueron juzgados por el anterior Código Penal con la prelibertad y no con lo que es para lo que es anteriormente. Eso quisiera que nos aclare un poquito, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Cuando están privados de la libertad y esa privación de libertad es prisión preventiva, el habeas corpus, en mi criterio, sí sirve para que le pongan una medida sustitutiva a la prisión preventiva, ¿no? Porque, claro, no está con sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, hay razón de ser para solicitar la libertad. Pero si es que esa privación de libertad, por más que le hayan torturado, lo que sea, pero usted está cumpliendo una pena, pues entonces tiene que cumplir la pena, porque lo que va a hacer con el habeas corpus no es pedir la libertad, sino garantizar la vida y la integridad física de esa persona, logrando, qué sé yo, que si es que estuvo en riesgo en la cárcel de Guayaquil, le trasladen a la de, me invento, la de Azogues, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza que exista ese cumplimiento de la sentencia, pero también el respeto a la vida y la integridad física de esta persona, pedir garantías de no repetición, etcétera. Entonces, ahí sí aplicaría el tema del habeas corpus. Sobre el asunto de la prelibertad, a mí se me quedan todavía dudas. No estoy, digamos, del todo seguro de qué forma pueda aplicarse un habeas corpus en ese sentido, bajo la siguiente lógica. Necesitaría primero saber si es que me van o no me van a dar esa prelibertad. O sea, si es que me niegan, posiblemente el habeas corpus recaiga sobre la negativa en la medida que sea una negativa contraria a la ley.
Porque si es que yo acredito todos los requisitos legales para que me otorguen eso y no me lo dan, entonces podría ser entonces que se configure la continuidad en la prisión, se configure en una privación de la libertad ilegal. Ilegal en la medida de que me negaron algo que la ley me permitía. Y eso sí le permitiría, por lo tanto, al juez constitucional, a través del habeas corpus, revisar. Otra cosa sería, ¿sabe qué? Pedí la prelibertad, pero todavía no me dan. ¿Podría el juez constitucional reemplazar al juez de ejecución de penas y ordenar esa prelibertad? Yo creo que no. Invadiría los ámbitos de la justicia ordinaria por adelantarse, digamos así, en tomar una decisión que solamente le corresponde al juez ordinario. ¿Sí? Eso respecto de sus preguntas, no sé si se me quedó algo por ahí. Sí, está bien, doctor. Gracias, me despejó esa duda que tenía un preocupado. Ok, muchas gracias. A ver, voy a revisar otra pregunta que tenemos por aquí en las redes, de John Rioja. Dice, ¿se puede presentar un habeas corpus cuando una persona está con orden de aprehensión fiscal no fundamentada y motivada? Ejemplo, José sabe por información pública o de prensa que X fiscal emitió una orden de aprehensión y decide ocultarse hasta que resuelva la tutela el juez de garantías. Vean, eso es lo que sucedió en el caso ecuatoriano con los hermanos Isaías, ¿no? Uno de los abogados constitucionalistas más conocidos del Ecuador, presentó un habeas corpus para favorecer a dos hermanos que están prófugos de la justicia, a sabiendas que si es que ellos eventualmente son detenidos y por la Interpol, me parece, y trasladados al país, saben que los van a privar de su libertad, cuando esa privación de libertad, en teoría, según lo proponen estas personas, sería contraria a la Constitución, o sea, obedece a criterios arbitrarios, no fundamentados, tal cual como nos proponen el ejemplo, ¿no? En principio se concedió el habeas corpus, en principio se concedió, pero luego se negó. ¿Se negó por qué? Porque ese habeas corpus era un habeas corpus sobre todo de orden preventivo, ¿sí? Y se decía que si es que lo que se intenta prevenir, para eso tienen acción de medidas cautelares constitucionales, ¿no? Y sobre todo, a través de ese habeas corpus se estaba invadiendo el ámbito de la justicia ordinaria. Bueno, eso es todavía más discutible porque... ¿Por qué? Porque el argumento era ese. Oiga, ¿sabe qué? Si es que yo llego, me detienen y está en riesgo mi libertad. O sea, me van a mandar preso. Pero otra cosa es que usted impugne esa decisión. ¿Sí me explico? O sea, lo que se está impugnando es la amenaza de que suceda un hecho. ¿Sí? Y esa amenaza no se protege con una acción tutelar. ¿Qué tutelo si es que no existe? ¿No? Y como no existe, si no hay una amenaza, entonces pongo medida cautelar. Otra cosa hubiera sido que se impugne la orden en donde se dispone la privación de libertad. Ahí sí, independientemente de dónde esté, puedo presentar el habeas corpus siempre y cuando esa orden no reúna los requisitos de ley, o sea, cumpla con estos estándares de ilegal, arbitraria o ilegítima, como para que pueda ser dejada sin efecto y me puedan conceder el habeas corpus. Entonces, vean la importancia de relacionar correctamente los hechos con las pretensiones que tenemos en el caso concreto. Ok. Por aquí tengo otra pregunta de Jeffrey Villanueva. Dice, ¿puedo presentar un habeas corpus por el cierre de un camino en donde las personas aleguen titularidad del camino público? ¿Se encuentran en días de manifestación o cierran el camino bajo el pretexto de prevenir el COVID-19, etcétera? Bueno, lo que pasa es que hay una restricción a la libertad de tránsito como tal, ¿no?
Y el habeas corpus lo que protege ciertamente es el libre tránsito, en la medida que las personas pueden decidir por dónde circular, ¿no? Y yo decido por dónde puedo circular, obviamente, en la medida de que ese libre tránsito nadie me lo restringe, ¿sí? Pero aquí el caso que propone en todo caso es interesante porque hay una afectación al libre tránsito, pero no hay una privación de la libertad como tal, ¿no? De la libertad física, me refiero. O sea, yo, si es que me cierran la vía, pues entonces yo, en ejercicio de mi libre tránsito, capaz que me voy por otro lugar, ¿no? No es que estoy del todo impedido. Y posiblemente esas personas que cierran la vía puedan decir, ¿sabe qué? Es que yo también estoy en ejercicio de mi derecho a la resistencia, ¿no? Un tema interesante en todo caso que nos propone. Por aquí Marlene tiene prendido su micrófono. Si quieren, por favor, formular alguna pregunta, les pido que levanten su mano. Ok, y vamos con una última pregunta en razón del tiempo. Ya nos aproximamos a la hora. Ok, Jorge Vinicio Montes de Oca dice, buenas noches, en cuanto a proponer la acción constitucional de habeas corpus a favor de un ex profesor de 81 años de edad de la ciudad de Guayaquil, que se encuentra cumpliendo una pena de 5 años, ¿operaría tal acción en cuanto a que existiera el precepto de arbitrariedad por parte del Estado o autoridad, considerando de que las condiciones del sistema penitenciario en nuestro país va en contra de un cúmulo de derechos, en especial del bien jurídico protegido como es la vida? Bueno, si el problema ahí es que si es que esa persona está cumpliendo una orden de privación de libertad, el habeas corpus no va a ser para que le garanticen su libertad, ¿no? Si es que está en condiciones indignas, el habeas corpus va a ser para que le trasladen a otro centro de rehabilitación social en donde las condiciones sean mejores, en donde se pueda garantizar su vida, su integridad física. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese centro de rehabilitación social que garantiza la dignidad de la gente? Es un misterio, pero no sé, conoceremos seguramente alguna cárcel o un centro de rehabilitación social, al menos peor, ¿no? Y nosotros proponer como abogados, ¿sabe qué? Esta cárcel es la menos lesiva para esta persona. Trasládelo. Ahora, otra cuestión que usted ha mencionado, el tema de la edad. El tema de la edad y que era profesor y no sé. Bueno, hay que tener en cuenta que también hay ciertos procedimientos administrativos y hay una competencia constitucional importantísima que tiene el presidente de la República que se llama indulto, ¿no? El presidente de la República puede indultar a la gente por razones humanitarias, ¿no? Ha habido gente que ha sido indultada porque luego de conocer la situación, por ejemplo, del estado de necesidad que tenía la gente, no sé, de traficar combustible, hace algunos años atrás, un presidente del Ecuador recibió una carta, o sea, él vivía dándose vueltas por todo el país, y en eso que visitaba una ciudad, una niña se acerca y le entrega una carta al presidente y le cuenta que su padre está preso porque tuvo que traficar combustible en la frontera y había sido condenado a más de, creo que era 5 años de prisión, por un tema de tráfico de combustible, ¿no? Y que ella vivía con su padre, pero ahora vivía con sus tíos, alguna cuestión así, no tenía el mismo trato, etcétera. O sea, le explica toda la situación humana. Y en ese momento el presidente, que dicho sea de paso, él mismo fue el que propuso el Código Integral Penal, reflexiona y dice, ¿cómo puede ser posible que por traficar combustible existan penas tan altas, ¿no? Y sobre todo la gente que está cometiendo este delito es gente pobre, gente que lo está haciendo por necesidad, ¿sí? Así que concedió el indulto a esa persona. O sea, si es que ustedes ven que hay causas humanitarias y para una persona privada de la libertad y creen, por lo tanto, que por esas razones humanitarias puede tener la libertad, obvio, no van a presentar habeas corpus, mejor hagan una gestión administrativa para que le concedan el indulto. Ok.
Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por su atención, por el espacio. Para mí ha sido un honor y, bueno, siempre estamos a las órdenes. Seguiremos el día de mañana en este programa de Derecho Procesal Penal, que ahora ha tenido un poco de tintes de orden constitucional. Muy buenas noches, muchas gracias, que tengan todos ustedes un feliz descanso.